Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al Morning Meeting de hoy, miércoles 13 de noviembre. Y como siempre, vamos a dar los minutitos de, de rigor para los que están inscritos que, que puedan acceder y daremos comienzo al, al seminario. Confirmarme, por favor, que se escucha correctamente y que tenéis en vuestras cabeceras el bueno pues el título ¿no? de, de morning meeting. Gracias. Vale, todo correcto. Bueno, pues damos el par de minutos y comenzamos. Muy bien, pues vamos a, a dar comienzo. Como siempre, daros la bienvenida a todos de, de nuevo. Si queda alguno por entrar, pues bueno, eh, lo verá iniciado. Eh, bienvenidos a todos al, al Morning Meeting de, de hoy, miércoles. Tenemos eh, bastante movimiento después de los comentarios de, de Donald Trump, principalmente ayer en el Club Económico de, de Nueva York, que es bueno, pues un, un club de estos elitistas eh, de conferencias de empresarios y, y demás. Y bueno, pues. Eh, muchas veces cuando Donald Trump eh, abre la boca, sube el pan o baja, depende de lo que diga, ¿no? Pero bueno, básicamente sus palabras tuvieron repercusión en, en los mercados durante esta madrugada, y lógicamente, pues ese sentimiento se arrastra en, en la sesión de hoy. Vamos a activar la pantalla para que lo podamos ver todos. Entiendo que lo podéis ver, ¿verdad? Confirmarme que veis ahora mismo el tema del, del heatmap de, de Forex, donde vemos las los pesos entre las, los pares principales con sus contrapartidas. Y bueno, pues básicamente, aunque tenemos cinco puntos importantes en la sesión de hoy, voy a, voy a empezar en primer lugar por la inestabilidad en, en la libra esterlina. Como podemos ver, está perdiendo terreno contra los pares fuertes, es decir, está, está eh, depreciándose respecto el, al euro y al, al dólar. Y eh, bueno, pues lo podremos reflejar ahora mismo en. En el gráfico vamos a irnos por partes. En primer lugar a, al gráfico del, de la libra dólar, ¿vale? Lógicamente cuanto más arriba esté mejor para la libra porque se está revalorizando, pero desde las últimas eh, negociaciones de inicios de, de mes, pues parece que la libra viene perdiendo terreno poco a poco. Si prestamos atención en la parte inferior a los niveles de, de volumen, ¿vale? Podremos observar que en estos puntos de aquí que son los de mayor eh, volumen, coinciden justo con las grandes subidas de, de aquí. Y si tomamos como referencia la mecha inferior de esta vela de aquí, que entendemos que puede ser la de mayor subida, este rango de aquí supone el soporte de la cotización. Por lo tanto, si va a perder peso la libra frente al, al dólar, en principio podríamos llegar a ver objetivos eh, o soportes en torno a los 1,2750. 55 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y por el lado contrario, pues lógicamente resistencias en las mechas superiores de las velas más, más alcistas, que por fractales vemos las flechas que son la, la referencia y simplemente pues marcando un rango podríamos ver como mucho a la libra dólar cotizando básicamente en, en el 1,29,6. Y respecto al euro dólar, pues más o menos igual. Lo que pasa que en el caso de, del euro, eh, del dólar libra, eh, la divisa principal es el dólar, en el caso de la libra, el, el euro con la libra, es eh, inverso, es decir, eh, le favorecen eh, las caídas, como estamos viendo ahora, que se está recuperando poco a poco, pero las subidas que tuvieron recientemente, pues le han ido perjudicando, porque si busca la paridad, el euro con la libra es que la libra se está, se está depreciando. En cualquier caso, eh, básicamente por el. el bueno, pues, la moneda británica, lo que ha perdido terreno desde los máximos de seis meses logrados frente al euro, este lunes suaviza bueno, pues sutilmente su avance frente al dólar. El, el Nigel Farage, que es el líder de la formación pro Brexit, que es el partido BXP, anunció que solo presentará las circunscripciones donde ganaron los laboristas. Tras la noticia, la libra se disparó un 1% contra el, el euro, que lo podemos ver aquí. A ver si lo encontramos. Aquí está vale a ver si ah, ahí. esta vela de aquí eh, es cuando se, se comunicó tal hecho y desde entonces pues bueno ha vuelto a, a recuperar básicamente ha tenido eh, poca relevancia ese, ese comentario hasta las mediaciones prácticamente de los 855 bueno pues luego ha bajado incluso ahí lo tenemos prácticamente al 855 cuando ha ido perdiendo fuerza poco a, a poco y bueno, pues aunque han sido niveles que no se veían desde mayo, eh, bueno, pues ha vuelto a recuperar el terreno el, el euro y bueno básicamente en los mismos niveles antes de que dijeran absolutamente nada. Por lo tanto, efecto de la comunicación neutro. Si seguimos ya en, bueno, pues en búsqueda de los puntos principales de hoy, lógicamente miramos hacia adentro, hacia casa. El IBEX 35 ayer pudisteis ver que mientras los índices europeos, principalmente el CAC 40 francés y el DAX alemán, siguieron buscando nuevos máximos, al igual que lo hicieron. Los índices americanos, pues el IBEX eh, fue totalmente en contra y buscó el rojo de nuevo una vez que se conoció el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. En concreto, el IBEX 35 cerró con una pérdida acumulada del 0,9. De hecho, es el único índice que ayer cerró en negativo y como es un, sector, un índice muy bancarizado y de, bueno, pues y por el sector energético, fueron precisamente estos dos sectores los que más consecuencias pueden tener con las políticas de los dos partidos. Ya lo vimos en el seminario, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Vamos a ver dónde está. A ver si lo podemos ver. No lo podemos ver, dónde está. Vale. Eh, tenéis eh, en, el, en las pestañas de, de vídeos de formación eh, no entiendo por qué no se sé, ve pero bueno eh, lo comentaré para que lo podáis ver hay un vídeo temático de después de las elecciones en el que hago bueno pues un pequeño esquema del impacto que tiene positivo y negativamente los programas políticos de los partidos en los diferentes sectores del Ibex 35 y de hecho la confluencia de PSOE y Unidas Podemos tiene un gran impacto tanto en el sector energético eh, negativamente hablando como en el sector bancario entonces lógicamente pues los sectores más perjudicados lastraron al, al IBEX hasta hasta estos mínimos que básicamente luchó por eh, mantener los 9300 puntos de hecho si nos vamos al, al índice para que tengamos la referencia visual podremos observar la fuerte caída que mal se ve esto vamos a ver si, si lo podemos ver mejor podemos ver la caída que tuvo lugar ayer durante la tarde, cuando se conoció la, la noticia, que esto supuso sobre el índice desde el momento en el que se conoció prácticamente un 1% de, de caída que luego bueno pues entró en lateralidad tras la fuerte venta y hoy pues exactamente igual según se vayan confirmando los hechos pues el nivel ya lleva acumulado eh, otro 1% adicional de hecho a la izquierda si sí lo podemos ver es el índice que más cae que ha llegado a tocar el menos 1% el, el futuro y bueno pues ahora parece que entran en unos niveles de acumulación pues para intentar eh, cubrir la, la resaca de la caída que hemos visto ya prácticamente en los primeros eh, 30 minutos de, de cotización del, del selectivo. Por otro lado, el discurso de Donald Trump en, en Nueva York, pues, eh, cuestionó nuevamente la política de, de la Fed de bajar tipos de interés muy poco a poco y de eso, perdón, de de subir los tipos de interés en Estados Unidos demasiado rápido en su momento y de bajarlos demasiado lentos, de subirlos demasiado rápido perdón y bajarlos demasiado lento básicamente la la Fed recordemos que subió los tipos en su momento eh, para volver a recuperar la, la economía y ahora para ajustarse a la coyuntura internacional pues ha ido bajando tipos de interés poco a poco de hecho en principio en diciembre no hay ninguna perspectiva de que vayan a reducir el último punto los últimos 25 puntos básicos de su programa de cuatro bajadas porque los buenos datos internos de Estados Unidos corroboran que en principio no sería necesario. Aparte y qué es lo que está haciendo que la vertiente hoy del, del mercado sea negativa es el comentario de, de Donald Trump, bueno pues que dice que no aclaró en, en, en esencia no aclaró ningún avance en materia del, del acuerdo comercial y se limitó a decir que China necesita un acuerdo, es decir que el mayor interesado es China es cierto pero eh, en segundo lugar Estados Unidos pero que Estados Unidos solo firmará un acuerdo que sea bueno para el país estadounidense Igualmente aprovechó la ocasión para eh, bueno pues eh, recordar que incluso si fuera necesario incrementaría los aranceles algo que es cota, totalmente contrario a lo que en principio el, el, la administración china comentó de que bueno pues se podrían ir recortando y eliminando los aranceles antes de la firma del acuerdo que en principio estaba establecido para para diciembre, ¿no? Entonces tenemos una situación coyuntural por parte de, principalmente los, la, pues el comentario de, de Trump y eh, lógicamente esto que hizo, pues que en Asia perdón, vamos a abrir Asia, que lo tenemos, pues eh, esta madrugada, pues después de conocer además algunos datos marcoeconómicos que han sido peores de lo esperado, como el índice de precios del productor de, de Japón, que es lo que ha hecho que el, el yen japonés pues, se esté revalorizando eh, a diferencia de lo que hace el Franco Suizo. Y, bueno, se es esté, perdón, eh, devaluando en, en, en contrapunto de la revalorización del, del Franco Suizo, que es lo que nos da un poco el sesgo negativo del mercado por la aversión al... Al riesgo, y bueno, pues básicamente lo que tenemos que es que el Nikkei japonés perdió prácticamente un, un 1%, que lo tenemos ahí, que el futuro está prácticamente cotizando a, a la par, el Hansen de Hong Kong un 2,21%, eh, y bueno, pues el, San, el Shanghai Composite exactamente igual. De hecho, el principal motivador de estas caídas en los índices asiáticos, aparte de las palabras de Donald Trump, es que los conflictos en, y los incidentes en Hong Kong continúan en, en la calle. De hecho, tienen en principio previsto que el jueves todas las escuelas de, del país o de la ex colonia británica eh, bueno, pues no, no abran, que cierren los colegios ese jueves y que podría suponer pues, un lastre tradicional durante la sesión de hoy, lo poco que le queda al Hansen de, de arrastrar, arrastrar pérdidas pero no todo es, es malo. si bien es cierto que a nivel global y agregado los índices hoy, pues tienen una, un sesgo negativo, donde lógicamente el ibex lidera las caídas en europa por el, el, bueno, pues el prepacto de gobierno, que no tiene mayoría y necesitarán negociar probablemente con otras confluencias minoris, eh, bueno, pues minoritarias para poder sumar los escaños necesarios que de hecho, eh, en cuanto terminemos el morning meeting, tengo previsto publicar un bueno pues una noticia en referencia a bueno, pues... Al tema electoral, que espero que le echéis un vistazo en cuanto lo publique. Y bueno, pues que básicamente es eso: que necesitan de más partidos para poder conseguir ese pacto de gobierno, o en cualquier caso, que se abstengan para permitirles gobernar al menos a estas dos. En cualquier caso, sería en minoría y tendrían el riesgo, correrían el riesgo de que al menos en el Parlamento algunas propuestas de ley no llegaran a. A tener la mayoría para ser aprobadas. En cualquier caso, como decía, no todo es malo. Hemos conocido durante esta madrugada que Tesla finalmente ha elegido a Alemania para implantar su factoría de, de producción en Europa. Había algunos comentarios que podría ser incluso España, pero eh, finalmente se ha decantado por, por Alemania. ¿Esto que le va a permitir a, a Elon Musk con su eh, empresa de automóviles? Pues reducir los costes de producción o de. O de los costes agregados en, en la producción, en la línea de producción de coches. ¿Por qué? Porque todos los estaba produciendo en Estados Unidos, con los consecuentes eh, costes, que son en proporción más elevados, de transporte. Al tener una planta física en Alemania, permitirá distribuir y, y producir y entregar los coches en bueno, pues ajustados mejor los, los los plazos de, de entrega, mejorar, lógicamente, la visibilidad de la compañía a nivel mundial, generar empleo en, en Alemania y, por supuesto, pues... Eh entrar de lleno al, al mercado europeo para competir con otras marcas principalmente premium porque el coste de los coches Tesla pues el coche más barato que es el, el Model 3 eh, parte de unos 35 o 40 mil euros el, el básico y pues lógicamente tendrá que competir con sus homólogos principalmente de, 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 del, del tridente alemán que en principio son BMW Mercedes y, y el grupo Volkswagen Audi vale y bueno, pues eh, por precio veremos qué es lo que sucede. En cualquier caso, son grandes noticias para los inversores de, de Tesla porque probablemente esto mejore la perspectiva económica de, de la misma. Si nos vamos ya a las materias primas, pues lógicamente podemos esperar eh, crecimientos eh, o recuperaciones en los niveles. De cotización dado el sesgo negativo de la sesión de hoy que efectivamente lo podemos ver en el gráfico después de prácticamente cuatro sesiones cayendo eh, la sesión de hoy es es positiva es cierto que necesitará recuperar al menos unos quince veinte puntos para volver a la lateralidad que, que perdió la, la semana pasada, pero en principio bueno pues eh, lo que podemos esperar es una pequeña pequeña recuperación sinergia inversa a la cotización del S&P 500 que es la que tenemos detrás de color negro. Fijaros que la vela de hoy del futuro del, del S&P descuenta caídas, bueno pues con una con una sensibilidad eh, negativa muy similar a, al movimiento de hoy del, del oro. En el caso de la plata exactamente igual, si bien la plata en la cotización del lunes bueno pues fue, cerró en, en positivo, hoy vemos cómo intentará apuntalar el nivel de los 17 dólares por 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 unidad y volverá a la lateralidad que venía ya dibujando desde, desde antes. En el caso de las emisiones de CO2 vemos cómo rompe esta lateralidad de, de nuevo. Lógicamente buscará niveles de soporte en el entorno de los 23,5 y, y en el caso del gas natural vamos a quitar el precio del petróleo que nos está desvirtuando un poco el gráfico, vemos cómo recupera, eh, bueno, pues vuelve al, a, la, a la corrección que venía manteniendo ya prácticamente desde la semana pasada, las fuertes subidas eh, sinérgicas con la cotización del precio del, del petróleo, que es la que vemos aquí de color rojo, pues lógicamente tiene mucha mayor volatilidad. En cualquier caso, el sesgo negativo de hoy, en el caso del Bren, y similar en el caso del, del Texas vuelven a niveles de cotización eh, lateral con incertidumbre en, en vistas básicamente soporte en el 61 y medio en el caso del Bren y en el caso del Texas en los 56 y medio entra en la nube eh, bajista de, de Ichimoku veremos qué es lo que sucede de aquí en, en adelante y para terminar, nos iremos directamente a la cotización del, del boom alemán, que lógicamente lleva ya dos días recuperándose, dada la incertidumbre eh, de los mercados. El atractivo eh, por la renta fija o por valores refugio o, o la aversión al riesgo de la renta variable, pues está haciendo que en precio el boom alemán se esté recuperando, así como el bono a diez años estadounidense. En cualquier caso, el BIX, que lo hemos visto antes. Eh, da el reflejo del sesgo hoy negativo de la, de la economía pues básicamente intentará recuperar el canal alcista que, que venía eh, dibujando pues prácticamente desde inicios de, de año y que en algunos casos cuando ya ha habido eh, malos movimientos durante el 2018, bueno, pues podemos esperar que lo pudiera llegar a recuperar, sobre todo porque la media más corto plazo de 15 de 14 sesiones pues ya tiene una, está actuando como resistencia dinámica. Debería volver a converger con la media de, de menor calado de 50 y con la media de largo plazo de, de 200. Aparte de eso, en el calendario económico hemos conocido ya los datos de inflación de, de Alemania, donde han sido bueno, exactamente los mismos que los que se establecieron. Por lo tanto, no hay ningún tipo de, de impacto porque era justo lo que se estaba descontando. Y luego sí lo hemos visto antes en el análisis de mercado de de las divisas, el dólar neozelandés, estamos viendo que después de que el Banco Central de Nueva Zelanda o el Royal Bank de, de Nueva Zelanda eh, haya mantenido los tipos de interés sin cambios, ha enviado al, al kiwi, ¿no? que es como se conoce coloquialmente al dólar neozelandés, pues para arriba, con unas revalorizaciones brutales frente al euro y al dólar de más de un 1%. De hecho, el consenso eh, del mercado apuntalaba otro recorte de 25 puntos básicos y al no haber hecho ningún tipo de, de cambio, pues ha hecho que el, el dólar neozelandés eh, tenga un atractivo brutal y puede ser, aparte de Tesla, cuando habla el mercado americano, uno de los activos más interesantes para, para hacer trading en la jornada de, de hoy. Aparte de eso, pues bueno, en el calendario económico eh, vemos cómo conoceremos eh, principalmente buenos. Bueno, toda la retaila de datos de inflación y precios del, del Reino Unido, que básicamente eh, tendrán su repercusión, como es normal, en la libra esterlina. Por lo tanto, la libra esterlina es otro de los activos a tener en cuenta en la jornada de hoy y los mismos datos de inflación, en este caso, provenientes de, de Estados Unidos. Aparte de eso, eh, tendremos el, el, la comparecencia de Jerome Powell eh, a las 5 a las de, la, de la tarde. Y eh, en último lugar, pues el cambio de inventario de petróleo de API, que es un adelanto de, bueno, pues de lo que se espera después de los datos de, de Estados Unidos de sus inventarios. En cualquier caso, vemos que hay una caída, eh, o perdón, hay una subida de 1,6 millones de, de barriles, que lógicamente incentivará a la baja la cotización del, del Brent y en el, en el caso del, del Texas tendríamos que esperar prácticamente a las 11 menos 20 para conocer ese, ese dato. Es muy complicado a día de hoy eh, operar sobre el, el petróleo porque tiene muchos frentes abiertos, eh, tanto por la OPEC como por los cambios de, de inventario y por la coyuntura internacional en, en general. En cualquier caso, eh, es, hoy tenemos más interés por el mercado de, de divisas y, lógicamente, pues bueno, el mercado europeo. Como siempre recordaros, eh, tenéis el seminario de Pablo Gil para registraros el día 21 de noviembre. Eh, para el 21 de noviembre, perdón, será a las 8. Y además, no va a ser un enlace para que podáis acceder de manera externa. Se va a publicar en noticias y lo podréis ver directamente haciendo clic en la noticia y aparecerá el vídeo incrustado para verlo en, en directo. Por lo tanto, sobre la marcha, los comentarios que haga eh, Pablo Gil podréis operar. Eh, o incluso realizar los análisis que él vaya haciendo de los instrumentos que considere interesantes en base a la temática del, del seminario por lo tanto iremos integrando cada vez más este tipo de, de seminarios sobre la propia plataforma para evitar que bueno pues que no recibáis los, los, los enlaces en tiempo y, y forma o que no los recibáis en, en absoluto de esta manera eh, tenéis la garantía de que siempre podréis acceder lógicamente a aquellos que os hayáis registrado y tengáis eh, cuenta real principalmente. Por mi parte, nada más, eh, recordar que en unos minutos tendréis publicada en las noticias eh, el referente al IBES 35, donde comentaré un poquito el tema de, de las elecciones y en qué situación eh, parlamentaria nos encontramos para ver si hay pacto de gobierno o no. Y como siempre, bueno, pues, desearos muchísima suerte en las inversiones, sobre todo hoy, que parece un poquito un día complicado, con, sobre todo con volatilidad. Eh, recordar, poneros en contacto siempre que lo necesitéis con vuestros analistas de, eh, de referencia. Eh, bueno, pues, aparte de eso, eh, poco más, cualquier cosa que necesitéis, poneros en contacto con nosotros. No os olvidéis de registraros en el seminario de, de Pablo Gil. Esperar unos minutos para que se publique tanto la apertura de mercado que he hecho eh, para que veáis cómo ha arrancado la, la sesión, como la noticia sobre el IBES 35 y el tema electoral. Por mi parte, nada más en recordar que mañana, además, también tenéis el seminario de, de Daniel García, eh, que podréis registraros en este caso en formación, seminarios en directo. Aquí lo tenéis por la tarde. ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debería aparecer por aquí. Bueno, no os preocupéis, eh, debería aparecer. Es el seminario de las 5 de la tarde. Eh, ¿O lo han puesto el viernes? Lo han puesto el viernes. Pues ahí lo, ahí lo tenéis: Estados Unidos en máximos históricos. Eh, un poco de referencia al, al mercado americano después de los buenos datos eh, internos de la economía del país con la confluencia de los comentarios de, de Donald Trump. Muy bien, no me entretengo más. Eh, empezamos la sesión. Muy buenos días a todos, muy buena suerte y hasta la próxima.